Patricio, bueno, ya lo han dicho los ecuatorianos, el principal problema hoy para el país es el tema de la seguridad, ¿no? Gracias. Y ahí el gran reto y desafío que tendrá que enfrentar el próximo presidente. Gracias, Liz. Buenas noches. En efecto, los ecuatorianos del día de hoy escogieron entre el plan Fénix para enfrentar al crimen internacional organizado y esta generación de violencia vinculada también con la narcopolítica. La ubicación del Ecuador entre los dos centros geográficos que mayor producen cocaína en el mundo es precisamente lo que genera este vínculo de inseguridad con el crimen internacional organizado. Por lo tanto, los ecuatorianos escogimos el plan Fénix y esperamos que ese plan Fénix pueda enfrentar la violencia, esa violencia inusitada que crece permanentemente y que debe ser responsabilidad del Estado y de todos los ecuatorianos enfrentarla decididamente. Ahora, pero Patricio, ¿cómo evitar que todas esas acciones no se diluyan quizás con un sistema que llegue a ser hasta perverso y que es lo que hoy a lo mejor da paso también a la impunidad? Ese sistema perverso debe vencerse combatiendo primeramente a la droga que se queda en el país. Y esto es sumamente importante. Por lo menos en el Ecuador se quedan 96 toneladas de droga, lo que significa 250 mil dosis de cocaína. Y eso es muy peligroso. Además, esa droga que se queda es el resultado o el pago que hacen los grandes carteles que trafican a los mercados internacionales hacia la necesidad de logística para recibir la droga en la frontera, transportarla, acopiarla y transportarla a esos mercados internacionales. Esas 96 toneladas de cocaína se quedan en el Ecuador convirtiéndose en el microtráfico y esa es la principal causa de la violencia en el Ecuador. Esa disputa de territorios por vender narcotráfico, ese incremento del consumo motivado por estos microcarteles en el Ecuador, desde los niños hasta los jóvenes y adolescentes, es sumamente peligroso. Entonces, combatir eso es esencial. ¿Y cómo combatir? Pues integrando a las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Integrando cómo? Bajo la dependencia política de una sola institución. Es decir, estoy proponiendo la creación o la unificación del Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior para que combatan políticamente estos grandes y tremendos males que están azotando al Ecuador. Y no es hora de pensar nuevamente, se pensó en el 98 en la constitución de Sangolquí, en la quinta rama. ¿Usted se acuerda lo que pasó, no? Cuando no estoy hablando de la quinta rama, estoy hablando de Colombia. Es un ejemplo, funciona así. Dependiendo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y ha dado resultados, en contra del crimen internacional organizado en su lucha. Sí, y otra cosa fundamental es esa integración con todos los países. Hoy el Ecuador ha considerado un apoyo internacional de los Estados Unidos fundamentalmente, inclusive con fuerzas que van a actuar al interior de nuestro país. Pero la Unión Europea también está comprometida hoy para entregar una serie de apoyos de diferentes tipos, especialmente inteligencia. Integrar esto con los demás países, con los países productores y los países de la ruta es fundamental y solamente así vamos a vencer al crimen internacional organizado. Bueno, pero hoy también tenemos un problema, Patricio, y es que nuestras cárceles se han convertido en centros de operaciones de estos grupos, ¿no? Y ahí lo que pasó hace una semana atrás, dos semanas atrás, el asesinato de presuntos implicados en el crimen de Fernando Villavicencio, demostró la vulnerabilidad también de nuestros centros penitenciarios. Y Daniel Noboa proponía cárceles barcazas. Decía, para liberar el hacinamiento, para que no dejen de ser estos centros de operaciones, ¿qué tanto puede dar eso resultado? Esa es una alternativa válida, sin embargo hay que ir más allá de eso. Y más allá de eso, yo había dicho que lo que busca el narcotráfico para difundir esas 96 toneladas, esos 96 mil kilos de cocaína que se quedan en el país, debe de alguna manera controlarse el consumo y eso es un problema de salud pública. Entonces debe vincularse también necesariamente los temas de seguridad a través del control y la detención absoluta en cárceles de este tipo que podrían dar resultado, pero lo que debe hacerse fundamentalmente es también luchar
contra la dependencia, que es un problema de salud pública. Nuestros jóvenes, nuestros niños están dependiendo de la cocaína y es esa la multiplicación en un círculo vicioso que incrementa la violencia y la inseguridad en el país. Ahí los chicos que consumen y son deudores del narcotráfico son asesinados porque a quienes les deben no pueden ir a la justicia y decir, este joven, este señor me está debiendo tal cantidad de plata porque le vendí droga, sino que la justicia es por su propia mano. Los narcotraficantes criollos asesinan a nuestros jóvenes y muchos de ellos para que no sean asesinados y no ser eliminados por deudas de dosis de droga, simplemente cometen ese tipo de asaltos, secuestros express, robos de teléfonos celulares, es decir, conseguir de alguna manera esos recursos para pagar la deuda que tienen por dosis de drogas. Usted menciona algo que me acaban de escribir en Instagram. Hablen de prevención. Usted menciona a los jóvenes, los niños y la prevención, que es bien importante. Estamos hablando de cómo combatir a lo que ya tenemos y que está bien metido. ¿Y la prevención? El gobierno debe prevenir también a través de educación, a través de campañas permanentes. No se hace una sola campaña en contra del consumo de drogas. Nosotros hemos visto que se hacen campañas contra el consumo de alcohol, contra el consumo de cigarrillos. Pero yo no he escuchado una campaña, no consuma cocaína, que la cocaína mata. No, entonces ese tipo de campañas debe emprender. Y el gobierno del candidato Daniel Noboa, si cumple tres actividades en este año y medio, sería realmente un gobierno muy exitoso, un control muy eficiente del narcotráfico y la violencia, un control del fenómeno del niño, que también es un tema de seguridad que se le viene, está aquí presente, y desde luego un programa de control, de prevención y de rehabilitación de los consumidores de estupefacientes, que son los que multiplican el microtráfico en el país para convertir esas 96 toneladas de droga en dólares.